Seguimos con las noticias y esta es una que debe servir de ejemplo porque una chica no se amedrentó, no se dejó superar por las circunstancias. Un exhibicionista justamente estuvo frente a ella, ya tuvo la valentía, la presencia de ánimo de sacar su celular y filmarlo. Después eso fue de prueba suficiente para que la policía pudiera aprenderlo, incluso hacerlo responsable de otros hechos muy similares en cercanías del Colegio Pompeya. Que en la mañana una menor que se encontraba esperando el colectivo en calle Teniente Farías y Pedro Pico, se le había acercado una persona de sexo masculino, la cual le había mostrado los genitales, y la chica, fuera de amedrentarse o asustarse, había tomado su celular y lo había empezado a filmar. La joven lo había seguido a esta persona hasta ver el lugar donde se ingresó, que fue en esta panificadora. Posteriormente la joven, cuando regresa del colegio, le muestra esa filmación a sus padres y es donde surge toda esta discusión con el hermano, que quería ir a justiciar al supuesto sujeto que le mostraba los genitales a la hermana. En esas circunstancias, cuando concurrimos al lugar, teniendo en cuenta los distintos hechos que habíamos tenido durante el mes de junio, de julio y agosto en ese sector del Colegio Pompeya, es que procedemos en el lugar a la aprehensión de este ciudadano, que fue identificado como Facundo Diego Romero, argentino de 22 años, quien vive en calle Piccioli 1615 de Bahía Blanca. Esta persona quedó aprehendido por exhibiciones obscenas reiteradas, dado que se pudo comprobar su autoría en dos hechos, y de acuerdo a los elementos que se han secuestrado, se pudo establecer la autoría en los hechos que ocurrieron en el mes de julio y agosto, en el cual este sujeto hacía esas exhibiciones e incluso algunas chicas las tocaba cuando iban camino al Colegio de Pompeya.